El alcalde del condado Orange recibió en su oficina a un grupo de profesionales y empresarios latinoamericanos para reconocer a las empresas hispanas locales que fueron incluidas en la lista de Hispanic Top 500 de la revista Hispanic Business de este año. Omar Machuca estuvo en el encuentro y nos amplía. El centro de la Florida ha sido punto de desarrollo vital de nuestra región. Empresas que comenzaron con 2 o 3 empleados han llegado al tope de desarrollo. Hoy el alcalde de Orange, Richard Crotty, se reunió con emprendedores de la industria que han llegado a los 500 más importantes de los latinos en Estados Unidos. La reunión se realizó en el edificio de la Comisión de Orange. Yo creo que lo más importante de esta reunión es el haber exaltado lo que es la experiencia positiva, el espíritu emprendedor y todos los mensajes positivos de modelos, de ejemplos a seguir que este grupo de personas representa. El alcalde Richard Crotty destacó que en tiempos difíciles hay que tener visión. Lo que tuvimos hoy fue la unión de grupos empresariales latinos en tiempos difíciles. Pero lo importante es trabajar como comunidad. Mientras hay creatividad, hay energía, empresas latinas como estas se unen al desarrollo económico de nuestra comunidad. El centro de la Florida tiene 750 mil latinos y el poder de compra de este segmento es de 10 mil millones de dólares al año. De las 500 compañías latinas en Estados Unidos, 119 están en la Florida, 12 están en el centro de la Florida y aportan un capital al año de 2.500 millones de dólares. Muchas empresas de estas comenzaron con 1 o 2 empleados. Hoy están en las 500 más importantes de Estados Unidos. Algunos de ellos nos revelaron sus secretos. Yo creo que el secreto es ofrecer a la comunidad lo que uno recibe también. Hemos recibido bastante asistencia del Small Business Development Center, de Disney Entrepreneur Center, y también hemos tenido énfasis en ayudar a nuestros empleados. Tiempos como estos, que la economía está fuerte y no son duros para encontrar los trabajos, tienes que hacerlo otra vez, tienes que levantarte temprano y quedarte tarde. El éxito se reduce en 3 cosas muy importantes: el trabajo en equipo, la visión de liderazgo y el esfuerzo. En la cámara, Benji Angulo, les informó Omar Machuca, Telenoticias Orlando.